Los valores cancelados por prima de servicios forman parte de la seguridad social y para fiscales, no, y rotundo no. La norma que les mostré, las normas que les mostré ahora señalan exclusivamente que no tienen ninguna incidencia salarial las prestaciones sociales, ¿ok? O sea que en el mes en que se reciben, no se suman al sueldo al momento de pagar seguridad social, ¿ok? Solamente podría eventualmente, dígase bien, eventualmente sumar una parte cuando hablamos de primas extralegales. Ojo, eventualmente algunas primas extralegales sí podrían ser base de seguridad social cuando superan el 40% del total de la remuneración conforme al artículo 30 de la ley 1393 del año 2010. Pero estamos hablando de las extralegales.